Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a Total War Warhammer 2. Bienvenidos de nuevo a las batallas históricas, que os prometí a todos que una o dos batallas semanales subiríamos al canal hasta completarlas absolutamente todas. Esas batallas que nos cuentan un poco de lore e historias y curiosidades entre las facciones. La verdad, un apartado que a mí en lo personal me gusta mucho y es algo diferente. Ya nos estrenamos con Teclis en dificultad legendaria en una batalla complicadísima. Pues vamos ahora a ir con el señor Kroq-Gar, con los hombres lagarto, en la batalla Mano de los Dioses, porque la verdad me ha acaparado mi atención ese título, Mano de los Dioses, me gusta bastante. Así que bueno, ya si sean las legiones de Kroq-Gar, ansiosas de batalla, es hora de marchar hacia las puertas caídas. Los siervos elfos han cometido una blasfemia, no solo al abandonar Ulthuan, sino también al interferir con las puertas cósmicas, un dispositivo ancestral capaz de abrir un portal al reino del caos. Por semejante transgresión, los elfos deben ser castigados, como decreta el señor de la ciudad del sol. Las puertas están rodeadas por una profunda fisura que hay que salvar antes de poder enfrentarse a los Asur. Los invasores intentarán detener a Kroq-Gar, pero ese será el error que nos llevará a su perdición. Ojito a esta descripción y a esta batalla. Y vamos a ver, estas son las fuerzas, pero luego siempre se esperan refuerzos. Así que comenzamos la batalla, como habéis visto, dificultad legendaria. Así que esto va a ser un auténtico reto. Ya sabéis que me gusta jugar las batallas en dificultad máxima, y ya os digo que ganemos o perdamos, la vamos a subir. Por supuesto, es un auténtico reto de jugarlas en legendaria. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esta historia y esta gran batalla. Vamos allá. Ojo, que esta no es la del... Esta no es la primera que hizo Creativia semioficial. Me suena mucho este mapa. Sí, ahora sale la maga, hace así, lo activa. Vale. Esta es la batalla oficial con la que Creativia Assembly presentó el primer gameplay. Curioso, vamos a jugar esa, esta es espectacular. Vamos allá, qué guapo. Qué guapo. Dragón solar. Qué guapo, tío. Qué guapo esta cinemática, ¿eh? La última no la había visto. Sí, es la misma batalla. Madre mía, esto va a ser un auténtico reto. Qué guapo, chicos. Pues nada, chicos, vamos a formar las líneas. Los saurios y los lanceros estirados aquí. Los hostigadores eslizones aquí. Vale, vamos a cargar con el estegadón y el bastiodón. Vamos a ponernos por aquí. Y los luminarcas que vayan disparando a los lanceros para romper un poco las líneas. Kroq-Gar por aquí. Eso es, para que vayan rompiendo las líneas de los lanceros y vayan haciendo... Hostia, se me ha fallado. Y para que vayan haciendo algo de daño, de hecho, que no se extrañe que haga un rayo, no, el rayo tengo 3. Madre mía, qué batalla más complicada. Tenemos que subir todo esto y enfrentarnos a un ejército completamente defensivo. Vamos a disparar un poco, ¿no? Así hacia adelante. Cuanto más les hostiguemos a estos lanceros y menos bajas suframos, esto va a ser mucho mejor. Jinetes gelios con lanza por aquí. Vamos a poner mejor en la izquierda. Madre mía, la batalla que promete, chicos, sin duda alguna. Vale, vamos a ir directamente. Mira, el lanzapirote disparándome. Lo he esquivado, perfecto. No me da miedo perder cierta regeneración con Kroq-Gar, porque tengo este hechizo que es sangre fría, que me da muchísima regeneración, lo cual no me da... Vamos a poner a los lanceros saurios delante, y así no tocamos prácticamente... Ahí está, no tocamos prácticamente, que era lo que quería, a los guerreros saurios escudados. Vamos hostigando con los hostigadores, nunca mejor dicho, véase la ironía del nombre. Y voy a subir directamente con Kroq-Gar arriba, sin ningún miedo, sin ningún temor. Son muy lentos los... ya sabéis que son lentísimos. Los hombres lagartos, ese es el inconveniente. Él va a sufrir mucho con Kroq-Gar, pero si él se abre paso, no pasa nada. Ahí estamos, perfecto, madre mía. La que están liando por aquí. Cuidado, qué lentos son los estos, ¿eh? Vale, subimos arriba. De hecho, vamos a poner el chico aquí. Así ayudamos un poquito, rompemos líneas. Hay que ir a por estos arqueros, ¿vale? Hay que ir a por estos arqueros, pero ya. Estos lanceros que avancen. Ahí hemos caído, que caiga el rayo. Estoy sufriendo bastante ahí. No me da miedo porque tengo la regeneración. Y si mis tropas están intocables, por mí, perfecto. Una aquí y otra aquí. Vale, perfecto. Vale, atacamos aquí. Atravesamos rápido. Kroq-Gar se está haciendo cargo de todo esto. Aquí seguimos atacando con el luminarca. Vamos, lancerosaurios. Mata o expulsa las unidades de elfos del puente. Vale, vamos a ir, perfecto. Vale, aquí está Kroq-Gar contra los lancevirotes y los arqueros. Aquí, como veis, mi ejército intocable. Era lo que quería, que no se tocase el ejército. Y así es. Pues nada, primera fase pasada. Guardia del templo aquí. Estos los ponemos completamente estirados aquí. Kroq-Gar, como habéis visto, él solito se ha llevado a estas unidades de arqueros a distancia. Y aparte al lanzavirotes, que está aquí, por cierto, que sigue atacándome. Me cago en la leche, tú. Y la caballería la voy a mover por el flanco izquierdo. A ver a qué me ataca la caballería, por hablar. A la caballería, sí, dos manadas acabo de decir de lanzavirotes. Espero que Kroq-Gar llegue. Kroq-Gar ha llegado. El poderoso dragón solar salió de la puerta caída. Emplea tus unidades de proyectiles o mágicas para acabar con él. Este dragón solar, que es el que básicamente ha salido en la cinemática, viene a jodernos ahora. Curioso, pues vamos a ir evidentemente con los bastiones de artilugio solar a acabar con este dragón que se nos viene de cara y se nos viene hacia el campo de batalla. La verdad es que el mapa sin duda alguna es espectacular. O sea, el mapa es una pasada. Eso no cabe la menor duda. Y bueno, esta unidad de arqueros me está jodiendo. A ver si puedo acabar con estos lanzavirotes. Vamos a avanzar. Ya sabéis que los básicamente los hombres lagartos son lentísimos. Es la facción más lenta junto a los enanos. Así que bueno, aquí huye el lanzavirotes por fin. Viene el dragón solar directamente por aquí. Voy a poner los arqueros que me pueden fastidiar. Cuidado, cuidado. Voy a mandar aquí. Mira, 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 ya estamos atacando. Ojalá, hemos fallado la primera, hemos fallado la segunda. Muy mal, muy mal. Los arqueros, cuanto antes se caemos con ellos. Fíjate, aquí están huyendo estas unidades de lanceros y me están jodiendo la movilidad. Siguen atacando, pero me están jodiendo la movilidad. A ver si les alcanzo. Joder, el carno seguro que lento, ¿no? Venga, hombre. Ahí está. Vamos a por él. No. Atrás, Kroq-Gar. No da miedo, no me da. Tengo regeneración de sobra. Esto lo voy a hacer ya, no me fío un pelo. Y vamos a ir con estas dos bestias a por el down. Lo que me preocupa ahora es el down. Me he hecho la regeneración, me retiro. Que el down me está dando una buena. Y pesa el downcito también, macho. Vale. Me retiro con Kroq-Gar. Ahí por fin se come un artilugio solar. Aquí lo estoy mareando, como estáis viendo. Ahí está, lo estoy mareando. Si puedo atacar ahí mejor. Vamos. Eso es, atacamos a estos lanzavirotes. Y ahí, exacto, atacamos al dragón solar, que tiene que caer rápido. Cuanto antes caiga mejor, nos lo quitamos de en medio. Ahí está, vamos. Perfectísimo, va a caer el dragón solar. Si todo sale lo previsto, mi ejército sigue traspasando las líneas. Es que son lentísimos. Mis jinetes en la izquierda. Kroq-Gar está al 70% de vida. No me preocupa, aguanta bastante. Tenemos que usarlo con más cautela. Es que son lentos los superlagartos. Ya sabéis que es uno de sus inconvenientes. Pero bueno, no existe la facción perfecta. Vamos a rodear al dragón con los lancerosaurios y estos arqueros, que bueno, la verdad es que no me quitan mucho. Voy a atacarles y así les hago que me queden en paz. Venga, no falles, ahí está, no falles. Vale, pues al dragón le quedan cuestión de segundos. Vale, quita esto de los saltos elfos, pero estoy seguro que vendrán más refuerzos. Esto está muy claro. Esto está muy claro y es mi mayor miedo ahora. Mi mayor miedo ahora es ese. Como he dicho, el dragón iba a caer rápido en cuestión de segundos. Seguimos atacándole porque los dragones siempre vuelven. Y más el de los altos elfos, que me los conozco pero muy bien. Sigo atacando al dragón. Los arqueros que se han juntado para dar bastante por el culo. Mira, ves cómo volvía el dragón, estaba claro. Estos hostigadores, bueno, mi ejército, de verdad, ¿os ha quedado aquí buff? De verdad, mira que les he dicho hace rato que vengan aquí, Se han quedado ahí como parados, ¿no? Como perpetrados ahí. Vale, atacamos ahí. Venga, el dragón ya está a punto de morir. La horda del templo delante. Y bueno, evidentemente pues estamos sufriendo mucho daño ahora. Vamos a poner delante a los hostigadores y lizones. Quitamos el modo escaramuza. Mis bastiones de artilugio solar los ponemos por aquí, que se muevan las tropas. Kroq-Gar detrás. Cuidado porque entra en modo ira, no lo puedo controlar. No lo puedo controlar este dragón salvaje. Nos están cepillando, menos mal que no tienen penetración. Madre mía, de verdad, Esto es un bujazo a lo mejor de la máquina, porque no es normal el entorpecimiento de los lagartos. para cruzar el puto puente de los lanceros que hay ahí, altos elfos. Me están amargando el paso del puente, ¿eh? Madre mía, bueno, avanzamos con los hostigadores eslizones, que es la idea. Y vamos a hostigar a estas tropas, a los maestros de la espada de Joed. Subimos por aquí, los artilugios también suben por aquí. Bueno, va a volver a atacar porque vuelve el dragón y así de una vez acabamos con él. Ahí está. Una, dos, muerto. Le queda un toque prácticamente, le queda un toque. Le queda un toque. ¿Por fin pasamos o no? Madre mía, lo que ha costado cruzar el puente, ¿eh? Menudo hito hemos conseguido hoy. Bueno, y mi estegadón, que el pobrecillo. Vale, avanzan, cuidado, esto que quería, avanzan, guardia del templo delante. Guardia del templo delante, Saurus aquí, este por aquí por el flanco derecho, este por aquí por este flanco izquierdo también. Flanco izquierdo que diga, perdonad. Vale, ahora, a ver, aguantamos. Vamos atrás. Pero ¿por qué no ataca? ¿Por qué no ataca el artilugio, tú? Hay cosas que no entiendo, tú. Venga, vamos a atacar, eso es. Y ahora, venga, ahora sí. Y ahora la caballería, que a lo que quería, se quedan los arqueros desprotegidos, era lo que quería. Justo que quería, ya está. Vamos. Y Kroq-Gar, ahora sí, Kroq-Gar para adelante. Kroq-Gar para adelante, tú sigues hostigando, aquí está mezclado. Estos y por estos, y ahora miran. ¡Hostia puta! ¿Esto qué es? Cuerdes de lirio. Bueno, espérate, voy a mandar una caballería. Voy a mandar una caballería a vosotros. Quiero. Este rayo lo voy a tirar aquí. Madre mía, menos mal que. Mira, vamos a por sus arqueros de mora ligera. Aquí envía sus guardianes de lirio. Pero vaya tela lo que ha venido de pronto de los elfos, de los altos elfos. Me he quedado blanco, vamos. Atrás, el guardia del templo está luchando aquí una infinidad de, bueno, han venido de pronto unos refuerzos aquí que me he quedado blanco. Vale, aquí están luchando mis jinetes gélidos, aquí está el luminarca que sigue luchando también, ahí está, vamos, aquí están matando sus yemos plateados. Hay que acabar con sus líneas de distancia, es lo que quería, arqueos de mora ligera, acabar con ellos. Y estos que vienen aquí, venga. Sus líneas de infantería están cayendo, pero mira el flanco derecho. Mira qué guardianes de lirio tienen aquí. Tienen muchos guardianes de lirio. Y aquí está el Armendi, aquí está el Lord. Pero el Lord, fíjate tú que está ahí, sin hacer nada. Estoy molestando a sus arqueros. Estos también. Aquí está cada una. Voy a por eso que están parados también. Así perpetramos las líneas rápido. Sería lo ideal. Ahí estaríamos plateados. Seguir las líneas. Aquí están molestando mis jinetes. Vamos a por sus guardianes de lirio. Han venido muchísima caballería, ¿eh? Pero ahora está aquí luchando bien. Qué batalla más complicada. Infinidad. Son números. Son muchos números. Es el miedo que tengo de esta batalla. Vale, y los arqueros que me siguen molestando. Pero estos jinetes de gélido con lanza están molestando también muchísimo. Como va mi guardia del templo, como van mis saurios. Van bastante bien, la verdad. O sea, por los maestros para el Joed, por los guardianes de lirio, como a estos jinetes gélidos. Aquí que va a venir el rayo. Hay que pasar la línea rápidamente. Hay un tazo rayo que ha venido de 10, seguro. Este aunque está aquí, este pegado también. Creo que ven aquí. Y toda la caballería enseguida voy a ir aquí. La caballería voy a ir aquí. Para los arqueros. Bueno. Batalla complicada, no lo siguiente. Son muchos números los altos elfos. Y eso que los altos elfos son élite, imaginaros, ¿no? Voy a mandar aquí a mi caballería. Mirad lo que me llega, Vladi, me llega, bueno, un carro. Las líneas estamos ganándolas, entre comillas. Son más de la espada de Joed. Está de modo ira, está aquí luchando ya Kroq-Gar, no le queda otra. Aquí está también mi bastiodón. Que lenta es la caballería de los hombres lagartos. Esto de odio, ¿eh? Y encima son tontos, o sea, han sido como muy tontos. Los mandas se quedan parados. No se han mandado 20 veces ya. ¿Lo veis? Dios, que lento, ¿eh? Lentísimo, bueno, están rodeando mis tropas. Mira, también están cansados, ¿vale? Lo ponen con opción daño sufrido. Pero son muy lentos. Venga, esto es lo que quiero, molestar a sus arqueros. Creo que sigue luchando. ¡Qué batallón, eh! ¡Qué batallón! Kroq-Gar, cuidado. Kroq-Gar ahora sí que es para la parte de Kroq-Gar, cuidado. Es que encima tienen maestro de la espada de Joed por un tubo. Son unidades muy élite. Mirad que molesta a sus arqueros. La batalla se ha jugado, me pongo a analizarla muy pero que muy bien, ¿eh? Hemos llegado con el ejército casi entero prácticamente. O sea, el único que ha sufrido, por así decirlo, ha sido el Kroq-Gar, que se ha quedado, que bueno, que tenía un 70% de la vida, pero es que es más importante el ejército que, bueno, mira, mira, mira. Batalla complicadísima, ¿eh? Estoy viendo. Mira, 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 aquí molestando a sus arqueros que no me están disparando. Vamos a ver, es que tiene mucha élite, ¿eh? Tenemos plateados, tienen aquí dos carros de héroes, madre mía. Yo, claro, yo no tengo hechizos, solo tengo a Kroq-Gar. Y aquí estoy dejando fuera a sus arqueros. Y este bastión que va, pues, va el pobre perdido. Vamos a meterse. La vamos a perder, pero por la mínima, ¿eh? Mirad cómo se han quedado los altos elfos. Se han quedado prácticamente, vamos, a nada. Bueno, espérate, no quiero tirar toalla, sabéis que esto es Total War Warhammer. Pero, uff, quiero ver ahora el tema de las unidades de los altos elfos. Porque a pesar de que me las sepa por lo que hemos visto, uff, se han quedado Kakira, mira cuántos se han quedado. Bueno, pues derrota en esta batalla en dificultad legendaria por muy poco y se ha jugado esto, tiene que ganarlo, tiene que ser dificilísimo. Lo hemos hecho muy bien la batalla, si apenas me han quedado hombres. Lo único más ralentizado el tema del puente. El puente me lo han ralentizado un montón. Pero bueno, eso da igual porque, ya os digo, no hemos perdido prácticamente, si os dais cuenta, mirad. Hombres lagarto muertos, en la primera fase no hay, son altos elfos, ¿lo veis? Apenas hay hombres lagarto, mirad, un deslizón ahí. Y hemos llegado enteros. Y la hemos planteado que no hemos ido con la guardia del templo por delante, detrás los saurios, con los jinetes por detrás sus arqueros. Pero quiero ver los altos elfos, los hombres que tienen, a ver. Mirad, o sea, todo máxima élite. Leones blancos de gracia, maestro de la espada de Joe, 3 unidades, luego este, luego esto. Vale, guardianes de lirio, dragón solar, que lo hemos dejado fuera de juego rapidísimo. Maga, mago de la luz, más 2 lanzavirotes, y esto, o sea, es una batalla que a nivel de reto es muy complicada. Y aparte, contamos con la desventaja, que esto hay que tenerlo en cuenta, de que estamos subiendo cuesta. Eso es una cosa que tenemos que tener muy pero que muy en cuenta. Bueno, vemos las bajas, mis artilugios solares de los bastiones se han portado súper bien, mi guardia del templo también. Bueno, la batalla que se ha jugado muy bien, no sé. Yo esto, la verdad, es un reto para ganarlo. Si la ganáis o lo que sea, pasemos una captura, me haría mucha ilusión. Y fijaros que los hombres lagarto, o sea, yo creo que a mi ejército le falta magia. No tiene magia, ese es el fallo. Y las líneas de los altos elfos pueden aguantar. Con magia esto se gana de sobra, pero de sobra. Y ellos sí que han tenido magia, de hecho me han hecho el del Fénix, etcétera. Batalla que se ha jugado muy bien, se ha jugado muy bien. Y la pena, y mirad los hostigadores en lizones, han hecho muchísimas bajas para lo que son. Y una pena, porque lo que me dejan fuera de juego es su caballería. Han sacado no sé cuántas unidades de caballería, pero lo menos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades de caballería contra 3. Y encima nosotros con nuestra caballería, mirad las bajas, hemos dejado fuera de juego a sus unidades de arqueros, que no han hecho mucho. Y encima, ya os digo, hemos llegado enteros a la parte final. Una batalla que, la verdad, me ha picado. En un futuro la volveremos a jugar. Pero aquí tenemos una más jugada en dificultad legendaria. Aquí en este caso hemos perdido. También jugamos en dificultad legendaria. Eso tiene mucha más ventaja la máquina, tened en cuenta eso. Pero para eso están los retos, a puntito de ganarla. Sin más, espero que os haya gustado. Creo que lo merece. Ha sido una gran batalla que recordaremos. Una muy difícil. Esto es un auténtico reto. Nos vemos en próximos más vídeos de batallas históricas. No sé cuál será la próxima. Creo que la jugaremos con Malekito, los elfos oscuros, y luego ya con los Skaven. Un abrazo, chao, chao, y hasta la próxima, familia. Chao, chao.